que muy contentos, se inicia Expo Cruz oficialmente ya con esta actividad. Estamos ante una de las ferias más importantes de Bolivia. Hoy día tenemos el ingreso de casi 400 ejemplares de la raza Nelore y Nelore Mocho, que las cabañas que están ubicadas a más de 300 kilómetros, la raza Cindy, la raza Gir Lechero, Gir Orlando y Brahman. Tenemos un total de más de 700 ejemplares cebuinos que van a estar en Expo Cruz. Esto es un récord de los últimos tiempos en participación. Y el récord más importante que tenemos este año es la cantidad de expositores. Tenemos 69 expositores cebuinos. Hemos aumentado la cantidad de ejemplares en más de un 22% y la cantidad de expositores en más de un 15%. Esto refleja el excelente momento que tiene la genética cebuina en Bolivia. Usted dice hoy arranca Expo Cruz, ¿qué otras actividades se vienen ya en el marco agropecuario? Nosotros tenemos el día de mañana, continuamos con la admisión de ganado, concluimos el día de mañana toda la admisión de ganado cebuino, que es la mayor parte del ganado bovino que va a estar en Expo Cruz. El día domingo tenemos los pesajes de todos los cebuinos, seguramente en horas de la tarde ya tenemos el más pesado. El próximo martes iniciamos ya el juzgamiento de ganado cebuino, el cual va a ser realizado por expertos de Brasil y de Colombia. Y a partir del día miércoles empieza la agenda de remates también que tenemos en Expo Cruz. Doctor, entiendo de que hay misiones de empresarios ganaderos que están llegando a otros países, por favor. Sí, ustedes han sido conocedores y nos han apoyado también en el primer Congreso Mundial de Cebuino que realizamos hace 3 años en Asocebú, en Bolivia. Y tenemos, después de esa gran difusión que se hizo de la cebuinocultura boliviana, tenemos la presencia este año de aproximadamente 15 delegaciones de ganaderos de distintos países. Tenemos una importante delegación, la más numerosa de Brasil, y la de Ecuador también, que viene con más de 40 ganaderos de ese país. Delegaciones de Colombia, de Panamá, de Honduras, prácticamente de todo el continente, de Estados Unidos, también llegan a estar junto con nosotros en Expo Cruz. Lo ideal es seguir cerrando protocolos sanitarios. Creemos que vamos a concretar negocios de exportación de genética cebuina con Ecuador, con Perú, con Guatemala.